Hello. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening, María Teresa. How are you doing today? I'm fine, teacher. Fine. Okay, excellent. It's cold. Yo no sé dónde ustedes viven, pero acá está haciendo frío por lo que estaba lloviendo. It's cold. Aquí igual está súper desde las 12 del mediodía, estuvo lloviendo horrible. ¿Y a dónde está usted? En Huayúa. ¡Qué rico! No, ya me imagino el Sí. clima. No, sí, en la tarde hasta neblina, todo blanco, no se miraba nada. De por sí ya es helado. Sí, pero está más de lo normal. Oh, no, ni se compare. Usted sentiría calor estar donde yo estoy ahorita. Sí, de hecho son sonsonate caliente, ay, pero sonsonate es terrible. Y que Pero Huayúa nada que ver. Oriente es más caliente que Sonsonate. Ay, no. No, ahí la verdad no me No, yo creería que adaptaría. no. No, no, no. Yo tuve la oportunidad hace unos años, creo que en el 2019 fui a Paneca. Ahí es más helado todavía que acá en Co Huayúa. correcto, correcto. Sí, yo me acuerdo que estaba súper helado. Y bajamos a Huayúa de ahí a Paneca. Pero sí, súper helado. Súper rico No, para si en dormir. Apaneca la gente son las 3 de la tarde y toda la gente abrigada. ¿Verdad? Sí, Apaneca es súper helado. Sí, pero es bien bonito. Me gustó el pueblo. Se ve bastante así, no sé, bonito. Es bien bonito. Sí, bien como cultural. Ajá, cultural, bastante como los pueblos vivos. Cabal, Ajá, excelente. Es pequeño, pero tiene su zona turística, vida atrae, ¿va? Sí. La gente, todo, el Y como comercio en está bien sí. cerca de Huayúa también, que es bastante turístico. Sí, está cerca. La Excelente. laguna está bonita ahí en Apaneca. Hay una laguna. Laguna Verde. Sí, la Okay. famosa laguna de la rana. Laguna de la Rana. Y es turístico. Sí, bien turístico. Bueno, para ir pronto, ahí le caemos, ahí la visitamos cerca de Vaya, Huayúa. vamos a hacer excursión. Cabal, 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 para final de módulo. Bye. Está bueno. Perfect, perfect. Ok. Bueno, guys, welcome to the class. Ahí estaba hablando con María Teresa porque me sentía solita, you guys, y María Teresa ahí estaba platicando conmigo. Thank you. Y yo dije, no me quieren hablar, no quieren encender la cámara, andan enojados hoy. Right? What is happening? ¿Qué les hice? Dije yo, I didn't do anything. No, yo no quería encender la cámara porque solo yo estoy abrigada, dije yo, pero me puse que está haciendo frío Pero usted, ahí. ¿por qué está ahí en Huayúa? Perdón, con razón está abrigada. Sí, no, con más razón. Sí. Ya diría yo, qué raro, Sí, ¿verdad? claro. Casi como. Ya me siento perdonada. Ok, no, don't worry, don't worry. Está bonita está bonito el abrigo, está bien, como familia peluche, bien cute. Bien para la ocasión. Ya, está bien, it's true. Okay, bien. Vemos ahí, tengo a Andrea, tengo a María Teresa, tengo a Atenas con la cámara encendida, así que sí, Karen, yo sé por qué tiene la cámara apagada, así que ningún problema. De ahí tengo a Kirna y a Ellen, no sé si me pueden escribir cuál sería el motivo. De lo contrario, pueden encender la cámara, please. Bueno, I'm gonna go with the attendance porque sí, ya hice tempito, ya son 8:06, ya son las 8:06, ¿ok? So I'm gonna start here with the attendance. Que la attendance va a estar bien, no sé, corta hoy porque no sé por qué se ve tan poquitos, pero ya. Ok, anyways. A Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Qué raro con este. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Hanny Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Desiree Mengíbar Sánchez. Está aquí.
Katia Estefanía Pineda Alvarado, Kirna Leticia Moya Mengíbar. ¿Kirna? Present teacher. Ok, ah, andamos. Ah, vamos a ir al party. Ok, oh, we're in a party right now. María Teresa González de Lemus. Present teacher. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Excelente. Marta Idalia Arévalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías, él mandó al chat que se iba a conectar tarde. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Good evening, present. Excelente. Oh my God, we are only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students. Qué pobres, cada vez vamos más pobres. Me aflijo, me preocupo. What is happening? Por lo menos terminemos el módulo bien, you guys. ¿Verdad? Voy a revisar las fechas. Monday, September. Yes. Good job, everybody. Yes, excellent. Ok, just don't forget the capital letters. Bueno, les voy a explicar un tema porque hemos estado viendo el going to. Recuerden que hemos estado viendo el ing for future, ¿verdad? Estamos viendo el ing for future activities. Que el ing se puede utilizar tanto como para el presente, dijimos, ¿verdad? So, for example, I'm speaking English. This is el presente continuo, algo que está pasando en el momento, ¿verdad? I'm speaking English. Y para usarlo en el futuro, dijimos que lo complementamos con ¿qué? Con un time. Como I'm speaking English tomorrow. O you are studying. Puede ser que en ese momento, you're studying in this moment, or you're studying next week. Also, ahorita no están trabajando, bueno, los que están acá presentes con cámara, ¿verdad? You are working, pero no es... Good evening. Ya decía yo, también me falta Carlos. Se me hace raro que no estén conectados el día de hoy. ¿Habrán eventos o qué está pasando? You are working tomorrow. Ustedes estarán trabajando mañana, ¿verdad? Entonces lo utilizamos para hablar de future activities, actividades futuras. Pero también para el presente continuo. We also use it for the present continuous, actividades in this moment. So, I'm going to show you here a picture. Y vamos a decir diferentes actividades que están haciendo estas personas. For example, this person or this boy is running. He is running. He is playing the guitar. This person is painting. Painting. This boy is working on a computer. They, porque tengo dos personas, they are playing basketball, right? He is riding a bike. Está manejando una bicicleta. He is riding a bike. He is climbing. Climbing. Vamos a poner los verbos aquí un poco para que me conozcan un poco más los verbos ustedes. Esto es subiendo, montando, ¿verdad? Bueno, no, climbing es escalando, de hecho. Climbing. Okay, like that. Riding a bike. Playing the guitar. Painting. Running.
Sabemos que tiene consonant, vowel, consonant. So duplico la última consonant, ¿verdad? Ellos están playing basketball. The baby está crying. Crying. Oops, sorry. It's crying like that. Ellos están esperando el bus. Waiting for the bus. Dígame. The people that sit on the ground is they are having having a picnic? Uh-huh. Yes. Yes, excellent, Mario. Having a picnic like that. Excellent. Esta persona puede estar jugando en su computadora o working on his computer. Ya pusimos play, así que voy a poner working on his computer. A ver qué más. Hanging, colgando del árbol. Hanging from the tree. Aquí sí es tree, ¿verdad? Tree. I don't know. The bear is flying. The bird is flying. Flying. Yeah, correct. La persona acá está driving the bus. Miren cuántas actividades. Another person is swimming. ¿Cuál? Swimming. Oh, these people, ¿verdad? These people, they are swimming. Somebody swimming. Correct. Swimming. Okay. This police officer is training a dog. Puede ser que esté entrenando un perro. Training a dog. Miren cuántas actividades. Delivering the email. The mail. Entregando el correo. Okay. ¿Cuántas? ¿Puede ser que esta persona está vendiendo regalos? Maybe. Sí. Selling gifts. Okay. It's a robot. A robot. Okay. The robot. Giving an ice cream. Dándole un helado a la niña, ¿verdad? Ice cream to the kid. Ok, miren cuántas actividades. Entonces ya tienen esas actividades, ni siquiera las van a ir a pensar. Pero quiero que me digan con todo el complemento, ¿verdad? Por aquí está otro avión, pero pueden utilizar el flying. So you can say, the airplane is flying. Vamos acá a otro. The robot is giving an ice cream. The girl or the person is painting. He is playing the guitar. Acá faltó ella, ya está reading a book. She is reading a book. He is hanging from the tree. Aquí lo voy a cambiar porque este sería hanging from the tree y este sería climbing, para que no se confundan. ¿Ok? Va, entonces van a ir a decir varias oraciones. Yo le puedo preguntar, for example, a Mario. Mario, what are these people doing, Mario? They are having a picnic. Excellent. Y así van a ir, ¿me comprenden? Yo pregunto qué están haciendo, la persona me contesta, la persona le pregunta a otra persona y así sucesivamente. ¿Se comprende la actividad? Do you get it? Yes. Yep. Vale, tomen un screenshot porque así se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Take a screenshot of it porque cuando ya lo quite ya se van a eliminar todos los que yo he agregado. Bien, ya tengo más población. Excellent. Me sentí así bien. Forever alone. Y ellos no quieren conectarse. No quieren. Vamos a ver. We're gonna go. We're gonna work. Ya saben lo que vamos a hacer. It's easy. Just, this is a pronunciation practice, okay? Una pronunciation practice and grammar practice. Excellent. Thank you for the date. Let's go there.
intenten manchar. Yo no sé si entiendo mal, pero creo que sí. Están cuidando al bebé. They are taking care of the baby. Yes, good job. Yes. That's they are taking. Uh-huh. Okay. Vale. Ahora usted haga la pregunta a alguien, dígate. Pero pueden manchar, creo. ¿Quién, don? Usted, hace la pregunta a alguien, a María, Andrea, Jenny. ¿Cuál es la pregunta? Depende de quién va a señalar. Ah, ok. Jenny. Ay, pero ¿y cómo señalo? Ahí está la pregunta. What are they doing? Ajá. Sí, ah, es... lo puede marcar, Atenas. Yo creo que hay una forma de anotar. Por ejemplo, yo lo puedo hacer acá. Un lápiz. Ajá, y puedo hacer aquí, mire. Y ya se ve ahí mi marca. Búsquelo en anotar. Ajá. Ajá. Sí, anotar. Que se podía continuar en el módulo y dijeron que sí, solo que se inscriba si trabaja en otra empresa o ver de qué forma les pueden apoyar a ellos. Supuestamente Lick Honey me dijo de que iba a ver si todavía aplicaba para que me pudieran inscribir todavía el último módulo. Ok. Terminen. Igual está cachando la teacher. ¿Ah? Él nos cachó la teacher. No, pero sí lo estamos haciendo, teacher, estamos trabajando. Sí. Creo que estamos trabajando mal. Busqué las caritas tristes. Estamos mal. Más que no asusta. Yo ya mandé las dos. Hoy les toca a ustedes. Ay, me falta una, va. Sí, le falta una GL.
Hello again. So let's see. Vamos a preguntar un par de questions. Ya no tienen aquí los nombres, but you know how to do it. Deme un segundito que moví aquí. Okay, there we go. A ver, Atenas. What are they doing? They are having a picnic. Excellent. Athenas, who's going to be the next person? Kirna. Kirna. Okay, y puede señalar ahí por el que le va a preguntar o le pregunto. Ahorita, permítame, quiero ver. Kirna, what is this a person doing? ¿Cuál? No se ve. Bueno, ya, aquí está. Yeah. Ah, ok. ¿What is that person doing, Kirna? No sé si es hombre o mujer, pero... He's swimming. He's swimming. Okay, thank you. Kirna, next person. Okay. María Teresa. Okay. Señale ahí quién le va a preguntar. Okay. Creo que puedo señalar. Ahorita. ¿Pretty? Yes. María Teresa. What is this person doing? Okay. María Teresa, what is this person doing? He's riding a bike. Excellent, María Teresa. Now you choose the next participant. What are you doing? Ah, okay. Solo que yo no puedo marcar, teacher. No sé por qué. Ahí en la compu no la deja la parte de anotar. De anotar. No le es que no me interesa la opción. Ahí donde le da más a los tres puntitos. Pero por eso no es una opción que diga anotar tampoco. ¿O arriba del micrófono? ¿Hay un como lapicito? A mí me parece como un lapicito. No me aparece ni el lapicito ni la opción de más. Oye, entonces dígame cuál persona. El policía. Ok, ¿a quién le va a preguntar? Quiero ver. Karen. Ok. No, Karen no puede, Karen no puede, no, Karen no puede. Ah, ok. Gaby. I think, Gaby, you can. No, Gaby va de camino, dice. Oh, ok. Bueno. Ok. Katia. Ya, yeah, Katia, can. Aquí estoy. Katia, what is this person doing? He's... Permítame. Ay. Espéreme. El policía va. He's training a dog. Excelente. Katia. Now you choose the next participant. Aquí vamos a ver. Ahí tiene a Andrea, tiene a Jenny, tiene a Mario. A Mario. Ok. ¿Puede marcar? Ah, sí. Quiero ver. Uy, vamos a ver, ay, no puedo, ahí está, sí, yes. Ya le voy a hacer la pregunta, dice,
What is this person doing? He is crying. He is crying. Excellent. Good job, you guys. That was good. Okay. So actually, we just covered went through the topic ing for present continuous and ing for future activities. That's what we have been doing right now. Now, I want to ask you something. Quiero preguntarles algo. Did you practice the tongue twister? So, dice Atenas. Mario says no. No. No, you haven't. And the pronunciation, we need to practice the pronunciation. Si no me van a estar diciendo pronunciation, teacher. Pronunciation. Okay. What is it? Vacation, pronunciation. I don't know. Intonation, right? No, it's not correct. Pronunciation, vacation, intonation, like that. Okay. So I'm gonna, a ver. Let's see, where do I have it? Here it is. Okay, we're gonna give it a practice, a little bit of a practice. And remember, que esto es, las que empiezan así con S son sí, sí, sí. Solo este es como sure, sure. Pero lo demás, todo es shells, aquí sure, pero este es sí, sí, sales. Okay, eso no me lo confundan. Let's go. We're gonna go. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay? She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay? Now, el reto va a ser decirlo, vamos a tomar tres rondas donde vamos a decirlo uno cada vez. Okay, so digamos que yo estoy en el grupo con Mario y Andrea. Entonces dice Andrea, después Mario, después yo. Después Andrea, después Mario, después yo. Después Andrea, Mario, yo. And then vamos a hacerlo tres veces seguidas cada uno. Pa, 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 pa. Y luego vamos a ir aumentando así. Tiene que ser el reto. Decirlo bien más que decirlo rápido. The good pronunciation, and then the speed, después la velocidad. But first, pronunciation, okay? So we're gonna go, let me see. Dun, 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 dun. Remember que Karen, Karen no está en grupos. Y Gaby está yendo a su casa.
She sells seashore shells. Okay. Bye. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. So, bueno, fluido. Vamos yo. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Very good, Mari. Thank you. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, Gaby. A tiempo, ahora, ¿lo puedo decir? Entonces que vaya, que lo haga Gaby, ¿verdad? Sí, Gaby. Sí. Puedo, puedo. Una vez lo estamos diciendo cada una. Vaya, vaya. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell, I'm sure. So if she sells a seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. She sells seashell by the seashore. The seashell, she sells are seashell, I'm sure. So if seashells, seashell by the seashore, they am sure she sells seashore shell. She sells seashell by the seashore. The seashell, she sells are seashell, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. She sells seashells by the seashore. The seashell. The seashell she sells are seashell, I'm sure. So if seashell, she sells seashell by the seashore. Espérame. Es que ahí donde dice so, ahí estoy escuchando que dice so if she. Repítame esa parte donde dice so if she sells seashells. So if seashell. No, so if seashell me dice, no, es so if she sells. She sells. So if she sells seashell by the seashore, I am sure she sells seashore shell. Ahí estamos. Eso es mejor. Te espero.
Hello. Ya hay más población. Hello. Better, that's better. No sé. Hello. Good evening. Excellent. Good evening, Marvin. Welcome to the class. Thanks. So, no sé qué me le habrá pasado a Carlos. It's raro. Incluso comentó ahora en el chat. Honey, no sé. Por el gym ha de andar Carlos. Cree. Honey ya tiene un par de clasecitas, pero conectarse, de hecho. Luego Marta. Same. Bueno, vamos a pasar a attendance. I'm gonna go with the attendance y luego vamos a ver cómo han practicado. Ok. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Hany Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kierra Leticia Moya Mengíbar. I'm here. María Teresa González de Lemus. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present, teacher. En Mirna Atenas Vanegas Zamora. Present. Ok. Bien. Bueno, ¿quién está ready? Who's ready to say tongue twister? Gabby. Gabby, go ahead and say it. ¿O no? ¿Mande? ¿Era conmigo? Yeah, the tongue twister. Ah, okay, so sorry. Can you put the image, please? Yeah, I can share the picture. Wait a moment. Boom, 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 boom. No me lo puedo de memoria aún. Okay. She sells seashell by the seashore. The seashell she sells are seashell, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashell shorts. Good job. That was really good, Gabby. And she's like... me falta el aire. La bocada de aire, ¿verdad? Por decirlo rápido. Excelente, excelente. Ok, vamos a ver. Se me ocurre... ¿Cuántos somos ahorita? Bueno, contando Karen, son 10. Me lo van a decir una vez cada uno. Kirna. Ok. Así, a la descarada. Paqueate. Ok. She sells seashells by the seashore. The seashells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Good job. ¿Solo me puedo repetir esta frase de nuevo? Seashells? De todo esto. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Okay, okay. Ahora sí. Es que creo que se trabó un poquito, pero fue por lo rápido. Pero good job. Excellent. Kirna, thank you very much. Let's go with Jenny Elizabeth. She sells seashore by the seashore. The seashore she sells are seashore, I'm sure. So if she sells seashore by the seashore, they are sure she sells seashore shell. ¿Puede repetir eso nada más? Seashore. Seashore. Ahí estamos bien. Excelente. Thank you, Jenny. Ellen.
She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, they am sure she sells seashore shell. Good job. Excellent. Now let's go with Andrea. Okay. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Ahí estamos bien. Atenas. She sells by the seashore. Seashells, perdón. Sorry, discúlpeme. Pero aquí es seashells. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Good job. ¿Tiene un poquito de gripe, Atenas? Estoy bien mal, tengo bronquitis. Dios, ¿está incapacitada? No. Ay, my God. Bueno, gracias por hacer. Dígame, es que según yo, con el tratamiento que me dieron el viernes, me iba a mejorar, pero no he visto mejoría, así que voy a tener que ir mañana otra vez a consulta. Sí, porque eso se puede empeorar. Sí, así me dijeron. Ok, bueno, voy a pasar consulta. Yes, y gracias por estar aquí y hacer el esfuerzo. Ok. De nada. Katia. Dice, she sells seashells by the seashore. She sells the seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. Okay, good job. Solo repitamos esto. Sure. Sure. Excellent. Good job. María Teresa. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Excellent. Good job. That was good. Let's see. Marvin. Ahorita, dele. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, they are sure. She sells seashells. Okay, excellent. Solo repita acá. Sure. 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 Es que usted me dice sure y yo le digo sure. Sure. Como con una pequeña O. Sure. Sure. Ahí estamos better. That's better. Thank you. Mario. Hello. Huh? She sells seashell by the seashore. The seashell are seashell and shore. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. Good job. That was good. That was really good. Excellent. A ver, ¿quién me falta? Carlos. Welcome to the class, Carlos. Hello. Hello, teacher. What's up? Oh, my goodness. I was like, where is Carlos? Carlos never misses a class. I have an accident with my car. So I'm like in class and my home. You had an accident? Yeah. Pero estoy muy terco para morir, así que sigo aquí en esta vida jodiendo. Perdón, fregando. Yo así como, En el gym lo hacía yo, compañero. ¿Hola? En el gym lo hacía yo. No, tuve un percance ahí. Pero todo bien, o sea, no fue un accidente grave. Sí, yo me pellizqué y sí me dolió porque sigo vivo. Pero no fue como la vez pasada, Carlos, que me acuerdo que hasta nos llevó al seguro.
No, esta vez no. Por eso es que no me conecté. Ajá. Porque la vez pasada nos llevó al seguro cuando se tuvo otro accidente, ¿verdad? Sí, algo así. Dios mío, Carlos. Las siete vidas del gato no aplican en todos lados. Ajá. Carlos es el niño de los accidentes. Mil Dios maneras de morir, Carlos. No, exacto, no. Ya voy por la como tercera temporada. ¿Pero va en carro o en moto? En carro. Menos mal, imagínese en moto. Pero está bien, se encuentra bien. Ya, sí. ¿Y me puede decir el tongue twist? Claro que sí. Ok. Let's go, let's move on. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Acabamos de comprobar que está muy bien después del accidente que tuvo. Ok, bien, excelente, Carlos. Very good, good job. Y gracias por estar aquí con nosotros también, ¿verdad? Lo siento por el accidente y espero que todo esté bien. I hope that everything is fine. Bueno, se ve fine, así que esperemos que todo esté fine. Ok, excelente. Ok, you guys, I think that was it with the tongue twister. Yo he visto una mejora. ¿Ustedes han visto una mejora? I have seen improvement. And I see, yo veo cómo empezaron y dijeron, no, eso es muy rápido, está bien feo, que no sé qué. Y ahora miren cómo lo dicen, tal vez un error. Les he corregido dos errores máximo por persona. It was the most. Yo siento que han mejorado. ¿Ustedes? Yes. It's good. Yes, okay. So ya saben que tienen que hacer. For pronunciation, the only thing we have to do is practice. Practice and practice. Okay? Now, we're going to go with an exercise. Vamos a ir con un pequeño ejercicio que es un tipo, no examen, pero sí es algo que nos va a tomar tiempo. Así que les pido ahí que por favor estemos concentrados. I need you to be paying attention in this moment. We're going to go with an activity donde vamos a aprender a diferenciar, no aprender, sino que a demostrarme ustedes que saben diferenciar entre el simple present y el present continuous. Okay? La actividad está un poco, no compleja, pero sí es bastantito. Miren. Okay? No se van a tardar mucho, pero ya. Vaya, vamos a ir completando. Hay 1, 2, 3, 4, 5 parts. Hay 5 partes. En la primera parte lo que pide es complete the sentences with the present simple or present continuous. Entonces vamos a completar estas oraciones ya sea con el presente simple o con el presente continuo. Entonces, por ejemplo aquí, Ted. Si fuera simple present sería takes, ¿verdad? Porque es una tercera persona. Pero es present continuous porque miren acá que dice right now. So, sería como la forma del verbo Ted. Is taking. Is, no olvidemos el verbo to be, taking a shower right now. Now, what we have for dinner tonight? What we have for dinner tonight? What do we have for dinner tonight? Or what are we having for dinner tonight? ¿Qué creen ustedes que sería? What do we have for dinner tonight? Or what are we having for dinner tonight? What are we having? Porque ¿cuál utilizábamos para el futuro? También el present continuous. El present continuous. No sé qué me pasó. Se me reinició el window. Esta cosa. No, ya no me deja. Oh. No, what is happening? Dame un segundo. Oh, ya está ahí. Ok, bien. Ah, se borró esto. Is taking... Are we having? Y así van identificando cada uno. Si es pregunta, ya saben que se usa do en el presente simple. Luego, en la, this is the first part. In the second part, solo vamos a elegir. Choose the correct answer. Dave, usually, si tengo un adverbio de frecuencia, será, ¿cuál? Studies. But tonight, en el futuro, but tonight, he meets or is meeting friends at cinema. Is meeting, correct. Bye. Así van a hacer. En la siguiente van a completar una oración.
I mean, una conversation. Complete the dialogue with the present simple or present continuous form of the verb in the brackets. Hi, Sue, what you do? Y, pero aquí vemos en la conversación complementaria que estamos hablando de right now. So, hi, Sue, what? Doing. Pero que como, como. Correct. What are you doing? I watch television right now. So sería I. Verbo to be. Sí. I am watching television right now. What about you? Okay. Ya saben cómo seguimos ahí. Then complete the text with the present simple or present continuous. Vamos a completar este texto. My friend Wu Gang is a new student from China. Wu Gang's parents do... Ok, ¿cuál sería aquí? No saben inglés. Seguro que sería are. Si es no saben. No están sabiendo. Aren. Ay, ya aquí me dolió. Estamos hablando de los parents, ¿verdad? Y es que no saben inglés. No saben. No es que no están sabiendo, entonces no va a ser presente continuo. ¿Cuál es el negativo para they? El auxiliar negativo para they. Don't know. In English. So he always, y como estamos hablando de un verbo de frecuencia, va a ser ¿qué? Present continuous or simple present. Si estamos hablando de algo rutinario, un adverbio de frecuencia, es speaks. Excellent, Athena. Speaks. Y va a ser con S, porque estamos hablando de he. Y como es algo que vean el adverbio de frecuencia, eso me indica a mí que es presente, simple, es rutinario. Y en esta parte lo único que van a hacer es elegir. We are tidying a room now or every day. Estamos ordenando nuestra habitación ahora o todos los días. ¿Es presente continuo? ¿Es? Now. We always have showers in the morning or at the moment. ¿Siempre nos bañamos? In the morning. Ok, y luego le dan terminado y me lo envíe y voy a ir a revisar ahí. Ya saben, terminado. Comprobar mis respuestas. Veamos si no me he equivocado en las que he puesto. Bueno, no tenemos errores. Excelente. Vale, vamos concentrados. Porque esto lo vamos a tomar ahorita con una pequeña evaluación aquí interna para ver cómo estamos. ¿Ok? ¿Se comprende la actividad? ¿Do we get it? Quiero a todas las personas participando. Si no les escucho participar, voy a tomarlo como que no, ¿verdad? Déjenme ver. No puedo dejar este grupo junto. Yeah, that's better. Okay, let's go.
está trabajando con she is working. Working. Pero no dice no habla de tiempo. Este acto no habla de tiempo. Ajá, no habla de tiempo, entonces no es. Es un hecho continuo. Real, entonces. ¿Y por qué ponemos el verbo to be a la par? Ajá, entonces no tiene que ir. Entonces está trabajando. No, el is no va. Solamente trabaja. Ok. She works. Bueno, de hecho es una evaluación, no sé para qué hablé. It's okay. Porque usted quiere que nos saquemos buena nota porque es una linda y buena maestra, por eso. Bueno, solo observaré. Observaré desde la oscuridad en este momento. I listen. Vaya, Miss Clara, Jay, a violín, class every Wednesday. Toca es violín, una rutina. Clase. Uh-huh. Take. Entonces. She takes. Miss Clara takes. Continuo si estuviera pasando en el momento. Every Wednesday es algo rutinario. Entonces, ¿es presente qué? Takes. Simple. Simple. Mm-hmm. Ok. Miss Clara takes. ahí como era, dijimos. I am not usually. Work. No, espérame, como dice de negación, okay. No trabajo en domingo, pero hoy work. Sí. Entonces de hoy tendría que ser. I am. Ajá, cambiar el verbo. I am working. Uh-huh. ¿Qué es eso? Teacher. She does not. Bueno, isn't sleeping. She. She isn't sleeping. Va. Y ayúdame porque soy disléxico, algunas cosas las escribo al revés. Bye. Y mi teléfono quebrado, no veo bien. It is sleeping. Is studying. Ahí sí va, ING. Ahí está. Uh-huh. 11. How often? She reviews, así con S. Pero es, ajá, es pregunta. Pero no cambia el... Uh-huh. Es pregunta. ¿Cuál es, va a ser el auxiliar para pregunta? She doesn't. How often, pregunta, no. Solo se abre con... No es negativo, el auxiliar es... No. Does. How often does... Does she... That she reviews, solo con la S. Reviews no, porque ya lleva el auxiliar que das. Ah, pues así normal, she reviews. Ajá. Normal queda, el verbo queda simple. Normal. Porque ya tenemos el auxiliar. Bueno, yo, de hecho, esto es una evaluación para que estoy hablando, pues me callo. Ay, no, hable. Hable. Observaré desde la oscuridad. She reviews, pues sí.
terminan en R. Paso. Yo me siento todo ignorante ahorita yo. Michael. No te preocupes, Marvin, ahorita sí me siento. ¿Y el verbo to be? Ay, ahorita, ahorita, a ver. No lo puso, sí. Why are... Ay, no. Perdón. Yo creo que se le borró. Ajá. Ah, no, lo bien dicho. Es muy largo. Sí, se borra. O regrese, tal vez ya lo escribió. Vuelva así para atrás, tal vez ya lo escribió y solo no aparece. Es que como está el teléfono, no le aparece. Ponga, solo ponga el apóstrofe RE. No, permítame, espérame, pegamos algo. Para empezar, le hace falta el sujeto también. Copie eso, así copia lo literal del chat y pégalo. Ay, estamos mal con mi teléfono, Tish. Ah, es del teléfono. Sí. Es que el teléfono no le funciona a ella. Bueno, así tendría que ser la respuesta. Dice que aceptó donaciones por parte de la teacher. Uy, ¿qué hice? ¿Qué cosa? Go answering the question now. Uh-huh. She knows or is knowing all the answers. No. Está respondiendo las respuestas ahora, las preguntas. Entonces sería is, is answering the question now. Answering. Uh-huh. She knows. Ella sabe. She knows. Uh-huh. No, porque dice ella sabe todas las respuestas de presente. Simple. No, no, sí. La otra. Ah, que has venido. Esa. Wow. Vaya, la otra, pues. Sí. Appears in 2 shows every week. ¿Qué es eso? Appearing. Se me olvidó, pero es como. Apareciendo. Es apareciendo. Entonces sería a Pierce, ajá. Pierce. En 2 shows esta semana, toda la semana. Sí, esa sería. Okay. La otra. Shop closed. Or closing late on Monday night. Almacenes cierran o están. Habla de varios, sería are closing. ¿Va? Las tiendas, ajá, están cerrando. Are closing, sí. Wow. Don't disturb him. He tries. He's trying to sleep. Sleep. Ándale. He tries. He's trying. Intentando. Ah, pues ese sería he's trying. Ese. Ah. La otra. Are you free tonight? We're having... No, pero espérame, porque la 7 está hablando de él. Entonces sería... Bye. Ajá. Va, a ver. Are you free tonight? We're having or we have a party? No, pues no la otra. La otra era... Está intentando dormir, ¿eh? Pero si en la 7 está hablando de él, en la 5 también tiene que o no. Porque también podría decir, él intenta dormir, va. Vamos por la 8. Ay, qué va a ver. Ay. We have a party. Tienes. We are having. Tienes libre mañana. Nosotros, dice, tenemos. Ajá, we have a party. A party. Uh-huh, sí. Tenemos una fiesta. I usually sleep. I'm sleeping at home, but today I sleep at my friend's. Sleep sería porque de usualmente, entonces sleep. Sería presente, simple. At home, but today I sleep or I'm sleeping. Pero hoy I am sleeping. And sleeping. En la casa de mis amigos. Ajá, ahí. What's funny? Uh-huh. Why do you laugh? Are you laughing?
What's funny? Why do you laugh? ¿Qué tú ríes? ¿Por qué tú estás riendo? What do? ¿Por qué estás riendo? Buena cosa. ¿Qué es divertido? ¿Por qué? Ah, ¿qué es divertido? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué estás riendo? ¿Cómo diría? ¿Cómo sería? Are you laughing? Laughing. Why are you laughing? No, porque dice porque okay. The next. He is a bathing. He is a bathing. Él está. No. He appears in the show every week. En dos shows. Él está apareciendo en dos shows. Él aparece. Cada semana. Appears. Appearing. Uh-huh. Algo ordinario. Shows. Every week. Are closed in land on Monday nights. Shops are closing late on Monday night. Algo rutinario, ¿verdad? Uh-huh. I think it's closed. Don't disturb him. He's trying to sleep. Don't. La ocho. We are having. Are you? Kirna. Sí, we are having a party. Number 7 is trying. La siete. En la siete. He's trying. Uh-huh. Okay. Are you free to join? We are having a party. We are having. La primera. Are sí, having. I'm sleeping. I usually sleep. I sleep at home, but today. Uh-huh. I usually sleep at home. Sleeping. La primera is. Usually sleeping. Today I am sleeping. But today I sleep. I am sleeping. Mm-hmm. I'm sleeping. But my friends, What's funny? Why do you laugh? Sería esta, ¿verdad? Uh-huh. No, porque se está riendo. Why are you laughing? Se está riendo, ok. Sí, es cierto. Completa el diálogo con el presente simple o el presente continuo. Vaya, Kevin. Hi, Sue. What are you doing? Mm-hmm. Pero acá solo escribimos el complemento, ¿verdad? Todo. Todo hay que escribir. Sí. What are you doing? Okay. I'm watching television right now. Watching. Arriba creo que faltaba donde dice ayer up, I am también. No me cabe. No cabe. Teacher, ¿por qué no cabe? Póngale con el que no cabe. Le queremos poner ahí la M. ¿Ve? No cabe. Déjeme ver qué pasa.
No, Carlos. No me vas a sacar 10 y no lo para dejar. Ahí en Sergio. ¿Cuál número es? También, no. ¿Cuál número es? La C. La C. Es la Kevin. La tercera. Espérame. ¿Dónde dice I after that? Arriba. Arriba. Pero after es that. Que con razón no les cabe. Les está contando una daily routine. I get up at 7 o'clock and I have breakfast. After that, I read my notes. Today, con razón no lo deja. Ah, pues no, es ING, always read. Y ustedes siguen ahí dándole, 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 pero él les dice, no, está incorrecto. Y usted está, no, 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 así de bueno. Ah, pues, el verbo yo normal, les dije, ya ven. Ah, pues bórrelo, Carlos. I read, ¿cuál que borre? Esa, reading, no, solo reading, porque era una o algo que hacía todos los días. I not, dijo ella. Today, dice that, after that, I read my notes. Ahí donde tienen el reading, no sé por qué no lo están borrando. Y el NG no va allí. Read my notes. Read. Today. I am trying. El otro sí sería trying, but today I am trying. I am trying. I am, el verbo to be. Am. Perdón, perdón. Ahí está. Okay. Ah, pues el otro también, el verbo to be. I am get up. Arriba, Carlos. No. Después que. Después que. Leo mis notas. ¿Cómo es rutinario? No sería. I have to read my notes. No. Bueno, no. Read my notas. Read today. No. I. ¿Por qué pone ese? En ese. No tiene ese, yo sí. No. Sí. Yo le agregué ese. I read, pero, no. Pero sí es rutinario. Y es primera persona. No, ya iba ese. I read. O sea que solo sería read. No, sin ese. Si fuera otra tercera persona, sí le va a agregar ese. Solo hay read. Ajá. Yes, pero entonces ahí no estaríamos haciendo. No, no porque está hablando haciéndole. Está hablando de una rutina. I'm reading my notes. No, 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 así como lo tiene. No, está hablando solo de una rutina. I read my notes. I read, sí.
Hoy no se quieren ir, ¿verdad? No se quieren ir, ¿verdad? Queríamos sacarnos 10. Sí, yo sé, pero el tiempo apremia y es hora de irse, así que les dije que me lo mandaran ahí como lo tuvieran. Ya mañana vamos a seguir practicando, ¿verdad? Así que solo voy a confirmar asistencia. I'm just going to confirm the attendance. Carlos, sí se conectó. Jacqueline, no. Hani tampoco. Tampoco Marta. Ok. Bueno, ahí estamos entonces. You can go to sleep and I will see you guys tomorrow. Ya vi cuáles son los problemas que están teniendo. Ok. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Ya no había nadie, Ticha. 'Lo, Katia? Hello. Yes. Hello, teacher. Ya salieron todos. Ya había terminado. Es que mi reporte volado. Sí. Ah, ya y terminó. La asistencia no. Sí, ahí está. Ya se la puse. No hay problema, Katia. Ah, okay. Gracias, teacher. Adiós, buenas noches. Bye, bye.